think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you, over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head, 'cause I can't explain the tears I shed. Over you, over you. I see you each morning, but you just walk past me. You don't even know that I exist. I'm going out of my head, over you. Out of my head, over you. Out of my head, day and night, night and day and night, wrong or right. I must think of a way into your heart. Oh, there's no reason why my being shy should keep us apart. Recomiendo aquí en uno de los lugares favoritos a la hora de traer buenos amigos para charlar. Ya ustedes han visto imágenes, estamos con alguien que todo el año y más que nunca creo que este año va a estar con nosotros, porque todo el año está bueno para disfrutar de Sauce Viejo. Vamos a charlar con Pedro Uliambre. Estamos aquí en el restaurante del Castelar del Puerto, y como estamos cerca del puerto, no estamos cerca del Mediterráneo, pero es algo que tiene un sabor mediterráneo. Es una sartén, un pollo a la sartén, una sartén de pollo a la mediterránea, con unos tomatitos cherry, con unos hongos, con un arroz que está muy a punto, una exquisitez. Sos de buen comer, Pedro. Sí, sí. Sos de buen comer. Tenemos que cuidarnos, pero uno trata de comer bien, que eso es bueno, así que... En Sauce estuvimos la otra vez comiendo unos buenos pescados, y en esta oportunidad estamos por un buen pollo, seguramente. Sí, sí. ¿Venís con asiduidad a Santa Fe o sos muy de quedarte en Sauce? Sí, trato de no venir seguido, pero sí, siempre vengo para mucho trabajo, Santa Fe. Además, ¿no? Mucho trabajo, la verdad que te lleva mucho tiempo el tema de ser presidente de la comuna, pero trato de tomarme mi tiempo y salir en familia, por ahí recorrer un poco los lugares de Santa Fe. Así que no muy seguido de venir a Santa Fe, pero trato de por lo menos de lo que es salir un poco del ruedo de la comuna, ¿viste? Y también ocuparte o estar y disfrutar de tus hijos, que tenés. Sí, seguro, uno tiene que la familia y una piba, y hay que cuidar. Tengo un nene de 17 años, Nicolás, y la chica es una nena Sol que tiene 14 años, que ya... Que es el sol que te ilumina, además. Sí, ¿no? La verdad que sí, la nena y el nene también, creo que son dos chicos sanos, y eso es importante, tiene una vitalidad muy importante de la vida. Y bueno, tratar de siempre que enseñarle que sean buena gente, buena persona, y que bueno, que tengan la mayor suerte en la vida, ¿no es cierto? ¿Te das tiempo como para seguir, digamos, disfrutando de algo? La política te encanta y la gestión que estás llevando a cabo tiene muy buena prensa, la gente está conforme, está contenta, pero ¿tenés tiempo para desarrollar una de tus actividades favoritas, cuál es, el fútbol? Sí, ¿O te proyectás en Nico, tu hijo? No, la verdad que me quita tiempo. Uno quiere hacer... De lo que hacía uno antes, de jugar al fútbol, de ir a pescar. Me acuerdo cuando en esa época estaba con Pepe Vázquez, me dijo, tenés que olvidarte de la isla, y me parece que pasó eso. No, hace mucho que no voy a pescar, que fui a Sauce Viejo por el tema de la tranquilidad y por la pesca. ¿Dónde naciste? Yo nací en General San Martín, Chaco, un pueblo de a 120 kilómetros de la
de la capital, que sería Resistencia, más al norte. ¿Y te viniste a Colón por primera vez? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tú? Pues mi vida fue de venir a Rosario, a probar más central, a Rosario Central, a los 17 años, y bueno, de ahí y me dieron la pensión en Central, estuve hasta el 92, de inferior hasta el 92, que fue en primera, y después pasé un año a Buenos Aires, a Platense, otro año estudiante, y después vine para Colón de Santa Fe, sería en el 94-95. Sería bueno seguir hablando de fútbol, pues, bueno, la última vez que se te vio, digamos, públicamente para todo el mundo, fue cuando el homenaje a tu amigo el Vichy, ¿no? Sí, como un amigo. Sí, la verdad que fue muy importante para él, creo, y bueno, que yo sea invitado, y a mí me llena de orgullo porque hablamos de una persona que se merece, en toda palabra, el amigo, cuando dice uno, creo que él es, bueno, que es la palabra así, que es el Vichy fuerte. Yo creo que estar en esa fiesta y compartir con amigos que estuvimos siempre en Colón o en otro plantel, creo que es reconfortante, así que yo creo que no cualquiera tiene la suerte de estar, y bueno, yo eso le agradezco a Dios siempre que me dio la posibilidad de estar en un plantel con el Vichy o otra persona, y que te tengan en cuenta, creo que hay que valorar mucho. Mencionabas a Dios, sos muy creyente, ahora vamos a hablar de algo que no es un Dios, digamos, sino que es el Dios Momo, que últimamente están muy contentos en Sauce porque los corsos fueron bárbaros, el Festival del Pecador también, pero no todo fiesta. Pero muy bien, ¿eh? Es importante. Así. Creo que estas cosas hacen al pueblo. Sabemos que el festival, como decís vos, fue fantástico. Y es de Sauce Viejo, el pueblo. Claro. Nosotros estamos ahora en estos momentos comandando la comuna, pero es un pueblo, es una fiesta del pueblo, y ellos son los que trabajan día y noche para que eso salga de esa manera. Entonces nosotros, como yo le dije a ellos, tienen que cuidarlo, tenemos que ser fuertes en ese sentido. Aquellos que no lo quieren, tratar de incorporarlo y ver que esto es una fiesta del pueblo y de la provincia de Santa Fe. Yo creo que es un festival que tienen todos los grandes artistas de folclore, y bueno, en un pueblito de casi de 8.000, 9.000 habitantes que hace todo el esfuerzo para que este festival siga, continúe, y bueno, y esperemos los 30 años con grandes festejos, ¿no? Un pueblito que, por cierto, cada vez tiene, bueno, no solamente gente de Quinta, sino que lo elige para vivir también, ¿no? Sí, últimamente sí, están mucha gente radicándose prácticamente en Sauce Viejo, por eso se ha incrementado en tema de vivienda, ya casi no hay espacio. El lote verde, espacio verde, no hay más, porque van y viven, y bueno, pues yo creo que es por la tranquilidad y que no tienen en la ciudad, entonces hay que tratar de esa gente que vayan allá, pueden estar viviendo tranquilo y con la seguridad que se merecen, ¿no? Hay algo que tiene muy contento al presidente de la comuna, y no solamente a vos, sino también a la gente, que va a no sé si la palabra es disfrutar, pero sí va a aprovechar los resultados positivos que va a brindar un buen plan. Me lo titulás el de cerca, ¿no? El plan más cerca, sí. Más cerca. Me lo titulás, y en el próximo bloque lo vamos a desarrollar en extenso. Bueno, pero anda dándome datos, a ver. Bueno, sería el plan más cerca, sería de que está un plan que viene de la Nación, que tenemos, tres proyectos presentados, y bueno, nos avalaron, hasta ahora nos avalaron, y importante después hacer la obra. ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos son una ampliación del cementerio, que son casi 550.000 pesos destinado a eso, para tratar de agregar, está asignado con 550.000 pesos, que serían de agregar manicho y tratar de hacer un baño con todas las condiciones que tiene que tener un baño, y después un centro de salud también, un centro de salud que tenemos ya prácticamente hecho una parte, que sería dos oficinas en la farmacia que están hechas, y nos faltarían tres consultorios más, que también hay uno destinado a 550.000 pesos. Yo tengo nada más que agradecimiento a la SAMCO por cuestiones que me pasaron cuando estuve, bueno, la situación. Una situación en Sauce, y son gente realmente macanuda. Sí, la verdad que sí. Y el tercero sería casi 1.000.000 de pesos, sería destinado a
a lo que es una modificación de ahí en la zona urbana de agua potable. Así que estamos muy contentos, muy conformes. Los viajes que se hizo a Buenos Aires se dieron su fruto. Y bueno, ahora presentando los proyectos, creo que nos avalan esa plata. Y bueno, para seguir que Sauce Vieja siga creciendo y siga teniendo esta obra importante que para el pueblo creo que lo merece, ¿no es cierto? Fantástico. Vamos a ir al postre. Seguimos, por supuesto, aquí. Recomiendo no perderse esta segunda parte de la entrevista con mi amigo, con nuestro querido Pedrito Uliambre. Yo no soy de Colón, pero tengo una relación muy especial por cuestiones familiares y de amistad con la gente de Colón, por ser de acá, de Santa Fe. Y entonces el hecho de ver cómo la gente te estima, te quiere y tal, eso se refleja. Espero que vayan bien en las elecciones, creo que sos favorito, digamos, de alguna manera, o sea que creo que van a ir bien las cosas. Bueno, esperemos que sí. Vamos a ver, y esperemos el postre, a ver, tras esta maravillosa posibilidad de disfrutar una sartén a la Mediterránea, un pollo exquisito, seguimos en el restaurante Castelar del Puerto, aquí en el Shopping La Ribera. Lo recomiendo.